Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a hablar sobre Dutasteride, su eficacia contra la alopecia androgénica y sus posibles efectos secundarios. Si quieres saber la respuesta a estos temas, quédate hasta el final. Al igual que finasteride, Dutasteride se está convirtiendo en una droga muy popular para luchar contra la alopecia androgénica. Esto es debido a los buenos resultados mostrados en diferentes estudios aleatorios controlados y metaanálisis. Es más, Dutasteride ha demostrado ser más eficaz que finasteride para combatir la alopecia androgénica en la mayoría de los estudios y tener efectos secundarios equiparables a los de finasteride. Por este motivo, Dutasteride podría convertirse en la droga más popular para luchar contra la alopecia androgénica. La alopecia androgenética masculina, también conocida como AKA, es el tipo más común de calvicie. Esta es una pérdida de cabello hereditaria dependiente de andrógenos, que tiene un impacto significativo en la condición psicológica del paciente. La pérdida de cabello comienza principalmente desde la línea del cabello en ambos lados de la frente y se expande gradualmente hacia arriba, eventualmente haciendo que el cabello se caiga en la parte superior de la cabeza. La testosterona es el principal andrógeno en la circulación, pero para ejercer una actividad máxima en los folículos capilares del cuero cabelludo, primero debe convertirse en dihidrotestosterona, que es el principal andrógeno patógeno de la alopecia androgenética mediante la catálisis de la enzima 5-alfa-reductasa. La alopecia androgenética está causada por la sensibilidad de los folículos a la DHT. Cuantos más folículos tengamos sensibles a la DHT y cuanto más sensibles sean estos folículos a la dihidrotestosterona, más pelo vamos a perder. Medicamentos como finasteride y dutasteride tratan de inhibir la conversión natural de testosterona a DHT y de esta forma evitar perder los folículos que sean sensibles a la dihidrotestosterona. Finasteride es, junto con minoxidil, el fármaco más popular para luchar contra la alopecia androgenética. Finasteride actúa principalmente sobre la enzima 5-alfa-reductasa de tipo 2. Hay multitud de estudios que prueban la efectividad de finasteride contra la alopecia androgénica. Si quieres saber más sobre este tema, te dejo un vídeo por aquí. No obstante, dutasteride ha probado ser hasta 3 veces más eficaz que finasteride inhibiendo la enzima 5-alfa-reductasa de tipo 2 y hasta 100 veces más eficaz que finasteride inhibiendo la enzima 5-alfa-reductasa de tipo 1. Un metaanálisis de 2019 que incluyó 3 estudios aleatorios controlados y un total de 576 pacientes demostró que dutasteride es más eficaz que finasteride para luchar contra la alopecia androgénica. En cuanto al cambio medio del recuento total del cabello, dutasteride demostró un aumento significativo del recuento total del cabello con respecto a finasteride. Por otro lado, dutasteride demostró diferencias significativas con respecto a finasteride en la evaluación media de los investigadores de las fotografías de los pacientes en la zona de la coronilla y las entradas. También encontramos diferencias significativas entre dutasteride y finasteride en la evaluación fotográfica global de la zona de la coronilla y las entradas. Por último, también encontramos diferencias significativas entre dutasteride y finasteride en la evaluación global de los pacientes. Los 3 estudios aleatorios controlados incluidos en este metaanálisis no encontraron diferencias significativas entre dutasteride y finasteride con respecto a la disminución de la libido de los sujetos. Por otro lado, 2 de los estudios aleatorios controlados incluidos en este metaanálisis no encontraron diferencias significativas entre dutasteride y finasteride con respecto a la disminución de la libido de los sujetos. Por último, este metaanálisis no encontró diferencias significativas entre los grupos que consumieron dutasteride y los grupos que consumieron finasteride con respecto a los trastornos de la eyaculación, o también conocida como eyaculación precoz. Por tanto, como veis, los efectos secundarios de dutasteride son prácticamente idénticos a los efectos secundarios de finasteride. Por tanto, este no debería ser un motivo para dejar de consumir dutasteride. Si quieres saber más sobre los efectos secundarios de finasteride, te dejo un vídeo por aquí. En resumen, parece evidente que dutasteride es más eficaz que finasteride para luchar contra la alopecia androgénica. No obstante, es cierto que no existen tantos estudios y metaanálisis que demuestren la eficacia y los efectos secundarios de dutasteride como ocurre en el caso de finasteride. Sin duda, dutasteride es una opción a tener en cuenta para aquellas personas que no hayan logrado detener el avance de la alopecia con el consumo de finasteride. No obstante, la mejor opción para tratar de frenar la producción de DHT sería empezar a consumir finasteride y evaluar los resultados tras un año de tratamiento.
en la mayoría de los casos, el consumo de finasterides será eficaz para detener el avance de la alopecia. Otra alternativa al uso de dutasteride sería la combinación de finasteride con sopalmeto. La combinación de estos dos fármacos podría tener un efecto sinérgico que hiciera que obtuviéramos resultados similares a los de dutasteride. Si quieres saber más sobre este tema, te dejo un vídeo por aquí. Pues bien, hasta aquí este vídeo. Dale a like si te ha gustado este vídeo y suscríbete al canal para ver más vídeos como este, sin nada más que añadir. Espero que este vídeo te haya servido de algo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.